Bueno, hoy se pronostica cielo medio nublado, ambiente fresco a frío y bancos de niebla en las zonas altas al amanecer. Y por la tarde prevalecen condiciones de cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias fuertes aquí en la Ciudad de México y el Estado de México. Y bueno, aquí en la capital tendremos temperaturas máximas de 21 y mínimas de 12 grados. Para el Estado de México se espera una máxima de 19 y mínima de 9 grados Celsius. Bueno, en Puebla una máxima de 20, mínima de 8, y en Querétaro máxima de 20 y mínima de 10 grados. Justo en esta zona del país tendremos una mañana fría con nubes dispersas que para la tarde nos dejarán un cielo medio nublado con probabilidad de lluvias. Y ahora sí nos vamos hasta Guadalajara, donde este martes habrá cielos nublados y un 50% de probabilidad de lluvia con temperaturas máximas de los 26 y mínimas que descienden a los 15 grados Celsius. Para Monterrey se prevén cielos medio nublados y chubascos por la tarde, donde también se esperan temperaturas máximas de los 17, mínimas que descienden a los 13 grados, vientos moderados de los 11.2 kilómetros por hora. Y bueno, nos acercamos al Estado de México y como ya le platicaba, habrá lluvias aisladas en esta parte de la entidad, empezando en Coacalco, una máxima de 27, mínima de los 15 grados, en Nezahualcóyotl máxima de 27, mínima de 16 grados Celsius. Para Naucalpan, una temperatura máxima de los 23, mínima de los 13. Tlanepantla, máxima de los 27, mínima 15 grados Celsius. Chimalhuacán, máxima de 26, mínima de 15. Cuautitlán, máxima de 26, mínima de 14. Cuautitlán Izcalli, 25 como temperatura máxima, mínima 14 grados Celsius. Ecatepec, máxima de 28, mínima de 16. Atizapán, máxima de 20, mínima de 11. Y por último, en Texcoco, se espera una máxima de los 23 y mínima que desciende a los 12 grados Celsius. Así que aquí lo tiene, efectivamente, mañanas muy, muy frescas para salir muy bien abrigados de casa. Hasta aquí el reporte del clima, Clau Javi.